tercera jornada de Ion en un partido que va a enfrentar a Lethal Gamers contra Burja Team. Rápidamente vamos a conectar ya con el partido que está a punto de arrancar. Aquí lo tenemos ya. Primer balón que lo va a mover Lethal Gamers. Warner, que sacó del centro, la movió para Alex. Alex para Zion. Zion para Pacheco. Lethal Gamers, que empieza el partido tocando desde atrás. Ahí Paco Tron y el lateral, que se hicieron un pequeño lío. Pero bueno, Carrillo, que ya la mueve a la izquierda para Eneko. Eneko para Warner. Dentro del área intenta caracolear Warner. No le salió la jugada al delantero. Y ahora la tiene Jared. Jared para Carrillo. Carrillo ahí que intenta entrar el área. La mueve para Jared. Jared que está escoradito. Pisa área ya. Intenta abrir para Carrillo a la zona de la media luna. Y la saca al contraataque Burja Team, el equipo local, que de momento la mueve por la banda derecha. Ahí la cámara que está haciendo un poco el lío. No sé muy bien por qué se ve así este partido, pero bueno, espero que no dure mucho. Warner que busca la presión otra vez. Está haciendo como la cámara del helicóptero. No sé muy bien cuál es el motivo, la verdad. Pero bueno, Pacheco para Panzer. Panzer para Melo. Melo para Alex. Alex a la banda izquierda para Eneko. Eneko ahí que busca atrás para Carrillo. Carrillo para Paco Tron. Paco Tron que buscaba a Warner. Warner, que no sabemos ahí muy bien qué pasa. Es como si solo se viera el ataque de Lethal Gamers, ¿no? Y no todo el partido. Se centra mucho en los jugadores de Lethal Gamers. Y atención ahí, que Burja Team buscaba ya el contraataque. Balón abierto a la banda izquierda. Pacheco que defiende el centro. La tiene Zion. 29. No consigue controlar el balón. Se le va largo. Así que será de nuevo saque de banda para Burja Team. Ahí vamos a ver por la banda izquierda. Intentan progresar. A ver la defensa de Lethal Gamers. Llega la cobertura de Alex en una situación un poco al límite. Filló que se puso un poco nervioso pensando, sácatela ya de aquí, que no quiero que nos marquen. Paco Tron que busca el contraataque. La abre a la banda izquierda para Eneko. La jugada que puede ser buena. Eneko que ahí se equivoca un poquito. Y al final tiene que retroceder para Carrillo. Carrillo para Alex. Carrillo que buscaba filtrar el pase para Warner. Finalmente no llegó. Warner ahí que busca de nuevo la oportunidad. Y el balón le va a llegar al atacante de Burja Team. Sale por la banda derecha. Ahí inténtamelo corregir la posición. Frena de momento la progresión. Viene el lateral. Paco Tron que se lanza al suelo. Consigue rebañar el balón. Y ojo que se viene el contraataque de Lethal Gamers. Carrillo para Warner que se abre a la banda derecha. Vamos a ver Warner a la banda izquierda para Eneko. Eneko para Warner. Warner que caracolea, busca espacios. De momento no los encuentra. Saque de banda. Eneko va a servir para Warner. Warner que la controla. Quiere ahí girarse. De momento lo hace pero no consigue diblar al defensor. Atención que se viene ahora por la banda izquierda. Está intentando bascular el equipo de Burja Team. Ahí perdimos de nuevo un poco el balón. Pero bueno, ya lo estamos viendo. Atención por la banda derecha que se puede venir. Vamos a ver si llega la defensa de Lethal Gamers. Aparece Zion 29. Y ahora la recupera en la zona de tres cuartos el equipo visitante. Intenta salir al contraataque Zion 29 después de una gran recuperación. Jarek la lucha, Zion también. Todos los hombres van al suelo. Finalmente le hicieron falta. Va a sacar el Burja Team desde la zona central. Minuto 27 ya de partido. Ahí la presión de Alex, la presión de Carrillo, la presión de Zion. Consiguen al final hacerse con el balón. Ahí la recuperación que puede ser buena, pero le cierran los espacios y no hay posibilidad de contraataque. Balón abierto a la derecha para Javi. Intenta progresar. Balón al centro. Vamos a ver el disparo. Desde la zona de la media luna. ¡Qué auténtico golazo! Acaba de conseguir Otero, el delantero del equipo visitante. Poco ha podido hacer el portero de Lethal Gamers porque se ha sacado un zurdazo que ha ido directamente a la mismísima escuadra.
Nada que decir, bien jugado, aplaudir al rival porque ha sido desde luego un auténtico golazo. Y Lethal Gamers, vamos a ver si se puede rehacer rápidamente de esta situación. Era el centro que llegaba, pero ningún jugador puede rematar. Zion que intenta la presión rápidamente, balón para Jared. Jared que buscaba filtrar para Warner, se la saca de encima. El equipo de Burjatic que la recupera. Carrillo a la presión, buena presión. Balón para Pacotron que buscaba filtrar para Warner. No llega finalmente el balón. Intenta salir ahora Burjatic. Van por delante y por lo tanto van a decidir tocar aquí un poquito. Intentar que pase el tiempo y a ver si pueden conservar esta ventaja hasta la media parte. Pacheco, providencial, la mueve para Panzer. Panzer para Pacotron. Alex que ve abierto a Neko. El balón que va demasiado fuerte. No va a poder llegar nunca a ese balón en el extremo. Por lo tanto, saque de banda para Brujatim. El balón. Que lo van a poner en largo, parece. Corre ahí el lateral. La gana finalmente Melo. Parece que sí, parece que no. Se puede hacer con ella. Se la saca de encima. Y la vuelve a bajar Burjatim. Zona de tres cuartos. Buen pase filtrado a la espalda. Vamos a ver Fillo, que esta vez sí que pudo hacer algo. La segunda oportunidad la consigue bloquear. Bien el portero, pero nueva oportunidad de peligro de Burjatim. Que encontró ahí un espacio a la espalda. Eneko para Warner. Warner, que tiene metros para correr, decide cambiar el balón de banda. No llegó Jarell, la recupera Pacotron para Carrillo. Carrillo que puede buscar el tiro. Flojito, no coge portería. Una auténtica lástima. La va a mover desde atrás el equipo de Brujatín. Balón a la zona del centro. Alex. Para sus compañeros, pero nadie puede llegar al balón. La ha recuperado Camping la bota. Atención ahí, el pase al espacio de Zion 29. Estaba el jugador atacante en fuera de juego. Ya estamos en el tiempo añadido de la primera parte. Por lo tanto, el árbitro que va a pitar en breves instantes. Ahí lo tenemos. Llegamos al fin de los primeros 45 minutos. De momento, victoria de el equipo visitante, pero partido bastante igualado. Lethal Gamers que tendrá que dar un poquito más si quiere coger ventaja. Bueno, coger ventaja, intentar remontar, perdón, mejor dicho. Y no sé qué tienen que proponer porque Brujatín, perdón, está bastante bien puesto en el campo. Así que vamos a ver qué quieren hacer nuestros chicos para darle la vuelta a este partido que va a arrancar en breves instantes la segunda parte. La va a poner en juego el equipo visitante, por lo tanto, primera oportunidad para mover el balón por la banda izquierda. Zion que se viene la presión. Ahí aparece el jugador de Brujatín para abrir el balón a la izquierda. Se vino el centro lateral. Cristian Filló ahí que se avanza y consigue retener el balón para moverlo ya en corto. Ahí la entrega de Melo, el nuevo lateral que no estuvo fina. Así que la va a mover de saque de banda Brujatín. Lethal Gamers ahí recomponiéndose un poco en defensa. El balón que ya está en movimiento. Melo que lo gana de cabeza para Eneko. Eneko para Carrillo. Carrillo que la abre a la banda derecha para Jared para Warner. Warner que controla. Warner que dispara. El bloqueo de la defensa que es bueno. La recupera Pacotron. Pacotron para Alex. Alex para Warner. Warner que define de una manera excepcional. Abrió el hueco. Le llegó el balón. Y define el ariete de Lethal Gamers. Que como siempre deja su sello en el partido, deja su golito y hace que el marcador vaya 1-1. Hay opciones de victoria para Lethal Gamers porque el gol ha llegado tempranito. Tienen 40 minutos para revertir la situación de la primera parte. Carrillo para Warner. Warner que puede abrir para Jared. Jared
que gana metros. Jared que entra al área, vamos a ver las opciones, busca un centro. No es del todo bueno el portero que pone la mano, el rechace le cae a Warner, no lo puede recoger y ahora el que intenta salir al contraataque es Brujatim. Zion que va a disputar el balón de primera, la mueve para Cristian Filló. Que ya la mueve para Melo, Melo para Panzer, Panzer para Alex, Alex que abre a la banda derecha para Zion, Zion intenta filtrar un pase para Warner que no consigue bajarla al piso. Balón para Brujatim que va a intentar recomponerse un poco, ¿no? Estaban últimamente lanzando contraataques y ahora intenta jugar un poco más a la posesión, aunque la recuperó Lethal Gamers. Paco Tron para Filló. Que mete ahí un pase buenísimo para Jared. Jared para Eneko que llega desde la otra banda para rematar cruzado. Para coger la ventaja en el partido. Lethal Gamers que se pone 1-2 en 15 minutos. Ha remontado este partido. Muy bien el equipo en estos instantes de la segunda parte. Y que no baje el ritmo. A ver si pueden hacer el tercero. Ya buscaba ahí Carrillo la jugada para Warner, pero no llegó el balón. Pacheco la recupera de nuevo para Jared, que está muy activo. Jared, 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 Jared. La retrasa para Alex, Alex para Carrillo, que asalta y le deja pasar para Paco Tron. Warner intentaba caracolear en la zona de la media luna, pero rápidamente le llegaron dos defensores. La mueve desde atrás, Bruja Team. A la banda izquierda, vamos a ver la defensa de Lethal Gamers, tirado bastante arriba. No hay de momento balón al espacio, la combinación es por la banda izquierda. Intentan tocar ahora por la zona central, se viene la presión de Alex, le sobrepasan. Atención que se puede filtrar el pase, Pacheco que está atento, pero no consigue rechazar. Finalmente Zion llega en la cobertura defensiva. Viene el lateral derecho del Lethal Gamers para ponerse delante del balón y del jugador y decir aquí no pasas chaval. Finalmente va a ser saque de banda de Brujatim, que ya lo va a poner en movimiento en largo. Vamos a ver quién la gana. Pacheco que salta, consigue bajarla para Jared. Jared para Carrillo. Carrillo que tendría que intentar girar el balón. Decide filtrar el pase para Warner. Seguramente era mejor opción intentar virar el balón de banda. Se viene ahora por la derecha Brujatim. Vamos a ver la presión de Lethal Gamers, que la están tirando bastante arriba la línea defensiva, que está intentando forzar el fuera de juego. Y aquí llega el fuera de juego y la va a sacar desde atrás la defensa de Lethal Gamers. Panzer para Paco Tron, Paco Tron para Eneko, Carrillo para Warner. No le llega el balón. De momento el balón va a la derecha. Tiene que aguantar Lethal Gamers ya tan solo 20 minutitos. Atención a Otero para Alex, Alex para Pacheco, Pacheco para Alex, Alex que la pierde. Atención que se puede venir el 3 para 3. La abren a la banda izquierda, le va a salir al paso Zion, intenta aguantar el pase que no es bueno. Pacheco que llega para sacársela de encima, la envía más allá de la divisoria, la recupera, pero ahí el conjunto visitante le entra a Pacheco, que está espectacularmente acertado en estos últimos minutos. El regate de Jared, que es muy bueno. Balón para Carrillo. Carrillo que puede abrir de nuevo para Jared. Jared, Jared, Jared. Vamos a ver. Busca el centro. Eneko que puede llegar de nuevo al remate. Se avanza un defensor. No consigue conectar el balón. Y la que la recupera es Carrillo para Warner. Warner que se gira. Warner, 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 Warner. Que buscaba el balón para Jared, no llega. Y atención ahí, que la puede controlar el delantero de Brujatim y puede buscar el contraataque. De momento Pacheco, y encima también Panzer. De momento el balón que lo intentaba abrir no le llega al extremo. Zion se interpone y ahora se puede venir el contraataque. Lethal Gamers, Warner dentro del área, pisa, busca el disparo, la abre. Gol, 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 gol de Warner. Gol del delantero que firma su doblete. Como recortó, se la puso a la pierna izquierda y buscó un disparo para batir al portero por el palo largo. 1-3, hay 3-1, perdón, que estamos jugando en casa. Lethal Gamers que consigue remontar este partido en una segunda parte espectacular. Y atención que se puede venir más. Carrillo para Warner, que ya venía volando para conseguir el hat-trick. Pero se interpuso la defensa y la recupera Lethal Gamers. Alex para Zion. Zion con calma para el otro lateral. Melo para la izquierda para Eneko. Eneko para Carrillo. No hay prisa. Se tiene que tocar ahora, chavales. No hay necesidad de hacer el cuarto. Solo hay de aguantar este resultado que es muy, muy bueno. Alex para Zion. Zion a la banda derecha para Jared.
Jared para Warner. Vamos a ver, porque el defensor le gana la partida. No va a conseguir llegar a ese balón. La mueve desde atrás Brujati en minuto 87. Queda bien poquito. Gana el salto Lethal Gamers, pero el rechace cae para el equipo visitante. Vamos a ver, Alex que recupera la posición. ¿Cómo está el medio campista corriéndolo todo? Y Carrillo que quiere desplegar al equipo. Jared se abre por la derecha. Decide pausar el ataque. No hay ningún tipo de prisa. El balón que está triangulándolo los jugadores de Lethal Gamers por el centro. Pacheco para Alex. Alex para Zion. Zion para Jared. Que no le llega el balón. Se impone antes la defensa. Zion con la recuperación. Se puede venir la última jugada del partido. Es Jared el que busca el centro atrás. La baja Pacheco. Pensaba, o sea, no había ni pasado la acción y ya decía la baja Pacheco, porque era lo más lógico. Buscó el remate de primeras con la cabeza. Una auténtica lástima, porque marcar un gol de cabeza desde ahí es prácticamente imposible. Pero bueno, esto ha sido todo, chicos. Después de los 90 minutos, Lethal Gamers que consigue llevarse el partido por 3-1. Doblete de Warner, que como siempre lidera el equipo y hace que hace que puedan ganar en una segunda parte espectacular. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo partido. Adiós.